nos piden calcular los valores de x tales que cumpla esta condición, que el logaritmo en base 10 de 50 más 2x, si le resto 1 sea igual al logaritmo en base 10 de x menos 5. Estamos en presencia de una ecuación logarítmica donde vienen dos logaritmos y hay que ver la característica de cada ecuación. Primeramente es logarítmica. La segunda pregunta, ¿tiene igual bases? Sí. L o G no está indicado, así que base 10 y aquí también base 10. Tengo dos logaritmos de iguales bases y un número, que es un número en este caso real, un número independiente que no tiene logaritmo. ¿Qué vamos a hacer siempre en estos casos? Cuando aparezca una ecuación donde aparezcan involucrados logaritmos y hayan varios logaritmos y en esos logaritmos aparezca la variable, lo recomendable es agruparlos todos en un solo miembro. En este caso vamos a estar a agrupar este logaritmo y este logaritmo, los dos a la izquierda, y el número independiente pasarlo entonces a la derecha. Yo voy a dejarlo igual de aquí para que lo vean mejor. Sencillamente menos 1 lo voy a pasar positivo. Y vamos a dejar este logaritmo a la izquierda, nos quedaría el logaritmo en base 10 de 50 más 2x, y este logaritmo que está a la derecha, que es positivo, pasaría restando, menos logaritmo en base 10 también, pero de argumento x menos 15. ¿Qué hemos logrado hacer? Agrupar los logaritmos que contienen la variable a un lado y los que no aparezcan los logaritmos al otro lado. Entonces ahora, apoyándonos en las propiedades de logaritmos, vemos que tenemos, una resta, o sea una sustracción de dos logaritmos de iguales bases. ¿Y qué podemos recordar de las propiedades? Vamos a recordar dentro de las propiedades de los logaritmos la que vamos a usar aquí, que me dicen que si yo tengo el logaritmo de a en base a de b menos un logaritmo de igual base de un cierto c, entonces, si yo estoy restando dos logaritmos de iguales bases, lo puedo transformar en un solo logaritmo de igual base, cuyo, ahora en este caso, en este logaritmo, el argumento es b y este c, y en este caso, cuando resto dos logaritmos, sería la división de los dos argumentos, de b entre c. O sea, el logaritmo es una diferencia, en este caso la diferencia de dos logaritmos la puedo convertir en un solo logaritmo de la división de los argumentos. Esta es la propiedad que me define. O viceversa, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador menos el denominador. Esto me permite transformar varios logaritmos en uno solo. Recuerden, si es más, entonces se multiplicaría b por c. En el caso que es menos, sería división b por c. Estas propiedades se estudiaron dentro de los logaritmos y sus propiedades. Entonces, aquí podemos transformar ya esto visto en un logaritmo de igual base. Y como está restando en la división de sus argumentos, o sea, el positivo, que es 50 más 2x, entre el negativo, que sería x menos 5. Estoy diciendo, estoy transformando dos logaritmos de iguales bases, restando un solo logaritmo del cociente de sus argumentos. Y esto va a ser igual a 1. ¿Y qué puedo decir entonces ahora? Bueno, ¿cuántos logaritmos me han quedado? A la vez que usted aplique las propiedades, logra llevarlo todo a un solo logaritmo. ¿Y cómo elimino el logaritmo? Recuerden que si tenemos la definición, el logaritmo de b en base a, si esto es igual a un cierto c, entonces esto que va a decir que la base elevado a la c, c igual a b. Y con esto logro transformar un logaritmo o una ecuación logarítmica a una ecuación potencial. En este caso, a es la base, c es el resultado y b es el argumento. Muerto. A sería la base del logaritmo. ¿Qué sería A? 10. B es el argumento, sería la división de 50 más 2x sobre x menos 15. Y C sería la respuesta del logaritmo, que es su resultado, que es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría base, que es 10. 10 elevado a la 1, que sería A elevado a la C, igual a todo B. Y B en este caso es el argumento del logaritmo. 50 más 2x sobre x menos 15. ¿Qué hemos logrado entonces? Transformar la ecuación logarítmica a una ecuación, en este caso potencial, donde aparece involucrada la variable x. Ya eliminamos el logaritmo y lo que nos queda sería resolver esta ecuación. Recordamos que todo número elevado a la 1 es igual al propio número. Esto haría 10 igual a 50 más 2x sobre x menos 5. Y lo que me queda es resolver esta ecuación, que es muy sencilla, una ecuación donde la variable aparece como exponente 1, es una ecuación
de primer grado. Vamos a resolverla en esta parte de la pizarra. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este x menos 5 que está dividiendo, vamos a llevarlo a la izquierda multiplicando y así eliminamos la fracción. 10 que multiplicamos x menos 5 nos quedaría igual a 50 más 2x. Ya eliminamos la ecuación fraccionaria. Aquí aplico el propiedad distributiva, multiplico 10, esto es un 15. 10 por x me daría 10x menos 10 por 15 me daría 150 igual a 50 más 2x. Vamos a agrupar las x todas a un solo lado y los números o que no tengan variables al otro lado. Nos quedaría 10x, este 2x pasaría restando, 50 lo dejamos a la derecha, este menos 150 lo paso entonces a la derecha, pasaría sumando como 150. Aquí reducimos, esto quedaría 8x, aquí también, aquí se sumaría, me quedaría 200, vamos a despejar la x ya, sería en este caso 200 sobre 8, y esta división es exacta y es igual a 25. 25 es la solución de esta ecuación, no todavía. Hay que asegurarse que 25 pertenezca al dominio de estos logaritmos. Si 25 pertenece al dominio de estos logaritmos, o en otras palabras, no me hace negativo el argumento, entonces sí es solución. Toma hacer tus verificaciones. Primeramente, 25 sustituirlo por la x. 2 por 25, 50. Más 50 es 100. 100 es positivo, sí. El argumento es positivo, es correcto. 25 menos 15 es 10. 10 es positivo, correcto. Por lo tanto, este logaritmo también existe. Y 25 sería solución de esta ecuación que aparecía con logaritmo. Otra forma de hacerla sería buscando los, en este caso, los dominios de cada una de ellas. Es decir, 50 más 2x debe ser mayor que 0. Y en el otro logaritmo, x menos 15 debe ser mayor que 0. Recuerden que siempre en un logaritmo, los argumentos para que el logaritmo esté definido deben ser mayores que 0. Despejando me quedaría 2x mayor que menos 50, x mayor que menos 50 sobre 2, x mayor que menos 25. La pregunta, 50, 25, ¿es mayor que 95? Sí. Y por aquí, x mayor, este 15 que está restando, para sumar. La pregunta, 25, ¿es mayor que 15? Sí. ¿Y es mayor que este? Sí. Por lo tanto, 25, sí es solución. Y estoy verificando que este valor está incluido dentro del rango de los dominios de estos dos logaritmos.